bien. Iniciando con las ponencias, recibamos con un fuerte aplauso al profesor Leonardo Sánchez, quien tiene 25 años de experiencia de labor en las escuelas públicas como profesor de educación primaria. En el año 1996 inició el proyecto educativo Conocer Ciencia, Ciencia Sencilla, Ciencia Divertida, Ciencia Fascinante. El proyecto está relacionado con la enseñanza de las ciencias a través de experimentos y empleando diversos medios como la radio, televisión, blogs y redes sociales. Gracias a este proyecto, el año 2016 fue elegido como ganador del concurso nacional El Maestro que Deja Huella. Actualmente se desenvuelve laboralmente como director de la UGEL de Ocros en el departamento de Ancash. Recibámoslos con un fuerte aplauso. Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Es para mí una gran alegría estar presente en esta oportunidad delante de todos ustedes. En primer lugar, quiero saludar a los señores de la mesa y a las personas encargadas del evento de InfoPUC por la invitación a mi persona y poder narrarles de manera breve en qué consiste el proyecto Conocer Ciencia. Bien, hace un par de días apareció un doodle, creo que se pronuncia así, recordando los 50 años del primer programa que se realizó el logo como una experiencia para acercar la programación a niños y jóvenes. Hoy en día ya no se discute si se debe enseñar la programación a los niños y jóvenes. Es un hecho, tiene que darse y se viene dando. Pero aún de manera general en nuestro país constituye una tarea pendiente. Lo que se está viendo ahora es más bien la manera de cómo enseñar la programación. Y hay una serie de herramientas didácticas que respetan que el niño maneje materiales concretos. Recordemos también que justamente el programa de Logo fue creado por una iniciativa de Papert, y Papert fue alumno de Jean Piaget. Bien, quiero empezar con esta reflexión porque justamente el enseñar tecnología, el enseñar programación, leer código, que el niño se acerque a la ciencia de una manera sencilla, divertida, fue una de las preguntas, una de las cuestiones que me planteé hace ya cerca de 20 años, de una manera, digamos, bastante superficial, ¿no? Sin saber el norte que quería seguir, pero ya hace 12 años se empezó a gestar esta propuesta en la escuela donde empecé a trabajar, que es la escuela 2475 de la ciudad de Barranca, que se encuentra a unas 5 horas al norte de la ciudad de Lima. Lo que observábamos era que la enseñanza de las ciencias se hacía de manera memorística. Se memorizaba el ciclo del agua, se memorizaban los estados de la materia, pero el niño no tenía conciencia de lo que significaban estos procesos. Es más, por lo general había aulas, había escuelas que pudimos detectar en la provincia de Barranca donde no se enseñaba la ciencia. Se privilegiaba la enseñanza de la matemática y el lenguaje, comunicación. No se enseñaba la ciencia y cuando se hacía de una manera memorística, de una manera estática. Nosotros consideramos que esto tenía que cambiar. Y para ello empezamos con una serie de actividades. En primer lugar, una observación estructurada. Tuve apoyo de la dirección del colegio en ese tiempo para entrar a diversas aulas de docentes que eran amigos y observar alguna de su clase de ciencia. Esto fue un obstáculo, porque a ningún profesor le gusta ser observado por otro de sus pares, ¿no? Y sobre todo cuando uno supuestamente viene a fiscalizar, a evaluar, a determinar si su manera de enseñanza es apropiada o no. Con una observación estructurada, pudimos detectar las necesidades reales de aprendizaje de los niños. Los niños querían saber por qué el sol se pone rojo o amarillo en el atardecer, por qué cae la lluvia o la garúa, si, por ejemplo, prendían un fósforo, si la llama era estado sólido, líquido o gaseoso. Entonces, determinando las necesidades reales de aprendizaje, es decir, las preguntas que inquietaban al niño en la observación del mundo real, nos propusimos seleccionar la serie de contenidos que íbamos a enseñar en matemática, física y química. Estoy hablando de educación primaria. En educación primaria, en aquella época, había un curso de ciencia y ambiente.
¿no? Continúa hasta la fecha. Y bueno, la enseñanza era bastante caótica a nuestro entender y los contenidos no seguían una estructura, ni un orden, ni coherencia. Por lo tanto, nos dedicamos a seleccionar los contenidos y luego la manera de cómo enseñarlos. En un enfoque por competencias, teníamos que buscar que el niño sea competente, que logre competencias, ¿no? En un saber pensar, sentir y actuar de una manera estructurada, holística. Y no encontramos mejor manera que realizarlo a través de experimentos. Nos inspiramos en muchas páginas web, como FQ Experimentos, que la mayoría de ustedes debe conocerla, donde a través de proyectos sencillos, con materiales de reciclaje, de fácil obtención, se podían introducir nociones de ciencia en los niños de educación primaria. Como por ejemplo, algo tan sencillo como un vaso lleno de agua, siguiente, puede ya implicar, a través del fenómeno llamado refracción, una especie de lupa o lente de aumento. Seguimos. O la combinación de colores, ¿no? Que, por ejemplo, se puede mezclar témpera roja con amarillo, pero también se puede hacer con linternas, ¿no? Con un filtro, con papel celofán rojo-amarillo, o con el mismo papel celofán, como vemos en las imágenes. Seguimos. O mezclando agua con el líquido de repostería. Estas actividades, que aparentemente parecen algo simple y sencillo, para un niño de 6, 7, 8 años, resulta fascinante. Más aún cuando tuve la oportunidad de trabajar en la provincia de Barranca y en la provincia de Canta, esta experiencia con niños de 3 o 4 o 5 años. Entonces, si se puede hacer un aprestamiento para la lectoescritura, para las matemáticas, educación inicial, es obvio, es evidente, y se constató por la práctica, que también se puede hacer una especie de iniciación a los niños en lo que es las áreas de ciencia y física y química, sin darle las leyes para que la memoricen, sin conceptos, sino a través de experiencias donde el niño puede hipotetizar. Aquí tenemos unos breves videos, si ojalá se puedan observar. Aquí, por ejemplo, los niños fabricaban un disco de Newton, se iban a las tiendas de electrodomésticos, de electricistas cercanas, recogían motores y... ¿no da el video? Ya, correcto. Entonces, seguimos entonces. Y por ejemplo, con un CD, ¿no? También se puede crear el espectro, ¿no? Es decir, lo que los niños llaman un arco iris en las paredes. Esto al niño le fascinaba y podían estar horas tras horas con esta experiencia. Entonces, acercar al niño a las ciencias y a la tecnología, que es la ciencia aplicada, es algo dable y que se puede hacer. Lo que falta es sistematizarlo. Producto de esta experiencia, por ejemplo, nosotros sistematizamos qué experimentos sean los más adecuados para los niños de tercer grado, cuarto grado, quinto y sexto grado de primaria en una propuesta curricular que se encuentra en nuestro blog, que se llama también igual que el proyecto, Conocer Ciencia. Esta idea, en un principio, se utilizó el blog, por ejemplo, cuando apareció Blogger en español y empieza a crear etiquetas, ¿no? Los famosos, creo que se pronuncia labels, eso fue en el año 2006 y nuestra experiencia entonces, se plasmó en el blog, Conocer Ciencia. En el 2007 también creamos nuestro canal de YouTube, sumándonos a las tendencias. En el año 2008 aparece Facebook en español y también nosotros creamos nuestro Facebook en español, que también se llama Conocer Ciencia. Y en el 2009 aparece Twitter en español y nosotros también nos sumamos a la tendencia y creamos nuestro Twitter. Luego también nuestra experiencia, que empieza en el aula donde yo trabajaba, luego de 3 o 4 años, se hace extensiva a todo el tercer y cuarto grado y luego a algunas aulas de quinto o sexto grado. Entonces esto fue creciendo. No pasó inadvertido esto porque tuvimos la suerte de que un canal de televisión por cable de la provincia de Barranca, Econocable, nos ofrece un programa. Se contactan conmigo y me dice, profesor Leo, ¿podemos hacer un programa de televisión para difundir lo que usted hace, los experimentos de los niños, las experiencias de ciencia? Y yo le dije, bueno, encantado. Bueno, me dieron una hora gratuita. Resulta que esa hora gratuita me lo dan los lunes, miércoles y viernes de 7 a 8. Me dan la hora gratuita porque en esa época, el 2008, 2009, 2010, salía un programa de Raúl Romero y la gente sintonizaba en los canales, ¿no? En el canal, creo que era América, es el programa. Entonces, el canal por cable, eso nadie lo sintonizaba. No obstante, asumimos el reto y empezamos a hacer divulgación científica.
Para mí era maravilloso porque los libros de Carl Sagan o de Asimov que había leído de niño, lo podía plasmar en resúmenes y hacía PowerPoints o hacía pequeñas réplicas de estos libros. Y tuvo aceptación. Tuvo aceptación. Llegamos a picos de audiencia de 10.000 personas. Tal vez eso no signifique mucho para un canal tal vez de cobertura nacional o internacional, pero para una provincia de Barranca, para la provincia de Barranca, que en ese tiempo tenía una población de 100.000 personas, que 10.000 personas vieran un programa de ciencia, era maravilloso. Significa que se pueden dar y se deben dar más opciones, donde los medios de comunicación deben comprometerse a transmitir cultura y educación, y hay un público ávido de seguir estas experiencias. Este programa duró 4 años, seguimos por favor, y muchos de estos videos se encuentran en YouTube. Bien, en nuestra escuela, en conclusión podemos decir que hubo una población beneficiada de 2.000 estudiantes. Nuestro blog ya tiene más de 5 millones de visitas, que también aparentemente puede parecer poco, pero fue el primer blog que se hizo en la provincia de Barranca y hasta ahora sigue vigente durante cerca de 12 años. Y se han acumulado más de 10.000 entradas y es una fuente de consulta para los profesores de los colegios de Barranca. Bien, seguimos por favor. Lo que queríamos hacer con el programa de televisión era hacer teleeducación. Yo cuando era niño leía las revistas, los cómics, donde salían los cursos por correspondencia, estoy hablando de los años 70, cuando era niño, y veía que de una manera bastante novedosa, ¿no?, para la época, los años 60, 70, de estudiar por correspondencia. Y cuando tuvimos el programa de televisión, yo dije, ¿no?, ¿por qué no conversar, ¿no?, con la UGL de Barranca en ese tiempo y hacer cursos, tal vez cursos breves de astronomía, de nociones de física, que lo pudieran seguir las personas, luego podían llenar unos cuestionarios, evaluaciones y obtener certificados. Pero en ese tiempo ningún funcionario de la UGL de Barranca quiso oír el proyecto. Bueno, en ese tiempo yo renegaba, yo decía a estas autoridades, ¿por qué no me hacen caso, ¿no? ¿Por qué tienen falta de visión? Bueno, y ahora me toca a mí ser director de UGEL y ya tengo el resto para hacerlo yo mismo. El proyecto Conocer Ciencia obviamente no se quedó en experimentos y en realizar también el programa de televisión y las redes sociales, sino que también surgió la idea, ya con un grupo de docentes del Colegio 2475 de Barranca, de hacer comprensión y producción de textos audiovisuales. En este aspecto quiero yo mencionar también mi agradecimiento a la Universidad Católica, porque hablando de educación a distancia, pude seguir un curso, creo que se llama Telesub, una vez hizo la Universidad Católica un programa de producción y realización de televisión a distancia, que duraba 6 meses, semipresencial mejor dicho, ¿no? Y bueno, tenía nociones de hacer televisión y eso me ayudó un poco para producir el programa de televisión y para hacer que los mismos niños inclusive fueran en ocasiones a conducir el programa y realizar los experimentos en vivo. En vivo, o sea, nos la jugábamos. A veces cometíamos errores o se tartamudeaba, pero bueno. La idea de la comprensión de textos audiovisuales es ver que, así como en comunicación, hay textos informativos, textos descriptivos, textos narrativos. También en la narrativa audiovisual se pueden encontrar diversas clases de texto. Entonces, una película que narra una biografía, una telenovela puede ser un texto narrativo. Un documental, por ejemplo, puede ser un texto descriptivo. Entonces, nos empezamos a abocar a crear una nueva currícula para ver en qué manera se puede ver la comprensión y producción de textos audiovisuales. El niño debe conocer la dinámica audiovisual. Ya de acá a 10 años, 2020, 2030, más tardar, la mayor parte de contenidos que circule en Internet va a ser básicamente audiovisual. Y los niños deben comprender la sintaxis audiovisual, conocerla y aplicarla. Ahora todo el mundo con un teléfono tiene una cámara de video y se puede hacer programas de televisión, videos, y se pueden compartir en tiempo real a través de redes sociales. También nuestro proyecto vio obviamente la programación a través de Lego. Las escuelas estatales cuentan con sets de Lego. El problema es que, bueno, yo vi los estudios que indican que de 80 a 90% de colegios no aplican el set de robótica de Lego. Pero empezamos a trabajar con ello y luego nos dimos cuenta que se necesitaba un lenguaje de programación y el Scratch nos pareció el más adecuado, bueno, hace 5 o 6 años.
Y también trabajar con el Arduino, por ejemplo. Y bueno, los niños, al menos que tienen 7, 8 años, se adaptan, como ustedes ya deben saberlo, ¿no?, de manera natural a estas tecnologías. Y también, seguimos, buscamos también llevar la ciencia a los lugares, a los supermercados, a los malls, a otros colegios, escuelas, a las plazas, a los parques, los fines de semana. Es decir, llevar los experimentos de ciencia, experiencias matemáticas, a que la población en general, ¿no?, la conozca y también participe de ellas, que se inspire, que se divierta realizando los experimentos, que sienta. Por lo general, las áreas de arte es donde el niño siente, ¿no?, siente, o cuando danza. Nosotros queremos que también la enseñanza de la ciencia sea una experiencia sensorial, que el niño sienta los experimentos, que los viva, que los aprenda y que luego genere prototipos que estén abocados a un fin: solucionar problemáticas de nuestro medio social. Para finalizar, hoy en día tenemos una serie de problemas que la educación debe atacar. Tenemos, por ejemplo, las asimetrías sociales, transgénicos. Hace poco se estuvo debatiendo también el etiquetado sobre el grado de nutrientes de los alimentos, ¿no?, la composición que tienen los alimentos y si son nutritivos o no. Todos esos aspectos se deben tocar y se deberían debatir. En 2020, 100.000 millones de objetos estarán conectados por Internet, por el Internet de las Cosas. En 2025, la tecnología 3D llegará al punto de imprimir incluso alimentos en la comida de nuestros hogares. El problema es que habrá también una escasez global de alimentos. En 2030 también se estima que un promedio de 400 millones de personas se quedarán sin empleo debido a la automatización. Ahora mismo acabo de leer, ¿no?, que un banco de Noruega va a despedir a, ¿no?, algo de 6.000, 9.000 empleados para reemplazarlos por programas y robots. Esto implica entonces que tenemos que empezar a diseñar nuevas políticas de educación. Por favor, seguimos. Porque se van a generar nuevas problemáticas, ya vienen desarrollando nuevas problemáticas sociales y también los empleos del futuro ya se vienen gestando y desarrollando. Por ello, como reflexiones finales del proyecto Conocer Ciencia, que todavía continúa latente y que esperemos siga creciendo y avanzando, como reflexiones finales tendríamos que la conciencia, sembrar conciencia en nuestros alumnos, en los estudiantes, sobre problemas sociales y problemas ambientales es un reto ineludible. A veces tenemos que salirnos de los parámetros, de lo políticamente correcto, para tratar los temas de actualidad que el niño ve a diario en la televisión, ve en los diarios, como la legalización de la marihuana o el matrimonio homosexual. Entonces son temas que deben tratarse. Y aquí también hay aspectos de ciencia, hay aspectos de ciencia, hay aspectos de estadísticas, hay aspectos de matemática. Consideramos que la mejor manera de trabajar estos aspectos es a través del método de proyectos, ya planteado por Kilpatrick en 1918. Esto empezó ya hace casi 100 años, esta tendencia psicopedagógica, y es la manera como países, tengo entendido que Israel o Finlandia ya lo vienen asumiendo como política de Estado, el agarrar un problema social o ambiental y trabajarlo a través de proyectos, donde todas las áreas, matemáticas, ciencia y también humanidades, atacan el punto. Bien. Para finalizar, en este mundo que es tan cambiante hoy en día, creo que ya sería por demás decir que no se debe enseñar la ciencia como algo elaborado, como algo prefijado y como algo memorístico. Nada es estático, todo está en permanente movimiento y debemos de enseñar a nuestros niños y jóvenes a pensar y a ver todo como un proceso, el proceso sistémico. Muchas gracias por escucharme, muchas gracias a la Universidad Católica por la invitación. Muchas gracias, profesor, por su participación, por habernos expuesto acerca de su proyecto. Vamos a dar un breve momento, un tiempo para hacer preguntas, de repente aclarar algún punto que están interesados en saber más. ¿Alguna pregunta? Voy a hacer la siguiente pregunta. En la ejecución, en el trabajo, en el diario, normalmente surge la inquietud siguiente: si se trabaja de manera práctica el tema de las ciencias, suele pensarse que se invierte más tiempo
y obviamente existe la presión de cumplir con el tema de las programaciones. ¿Hasta qué punto y en qué medida, dentro de su propia experiencia, se ha podido manejar este tema tan importante que a veces se considera como un obstáculo para sacar a los niños y trabajar de una manera diferente? Sí, muchas gracias. Disculpe, ¿cómo se llama? Soy la profesora Gina Vidal del Colegio Nuestra Señora del Buen Consejo. Bien, profesora Gina, le agradezco la pregunta. Existen obviamente contradicciones. Hay una contradicción docente-alumno, hay una contradicción el docente y padre de familia, y la otra contradicción es el docente y la administración del colegio, ¿no? Que puede ser el director del colegio o del consorcio de colegios. Bien, aparentemente todavía existe una mentalidad bastante establecida, le estoy hablando de mi experiencia de la provincia de Barranca y la provincia de Ocos, donde trabajo, por favor. Pero existe esa tendencia, y viste en muchos lugares además, de que la administración, por lo general, quiere cumplir la programación. Entonces, se acelera en cumplir en que se avance el libro de texto, en que se avance la programación, y se descuida que si el niño está aprendiendo o no está aprendiendo, o si el niño adquiere nociones que le servirán para la vida futura. Y más aún, a veces se ignora si el niño es feliz o no es feliz con esos métodos, de enseñanza que le venimos imponiendo, supuestamente por su bien. Entonces, lo primero que se tiene que hacer acá es ver hasta qué punto usted puede tener la programación que le da el colegio. A veces hay programaciones que son tipo camisa de fuerza, que uno no puede salirse de parámetros, pero los puede usted combinar con experimentos. El segundo punto sería conversar con los padres de familia. Yo tuve, cuando empecé el proyecto hace 20 años y hacía experimentos, yo tuve problemas. Muchos padres de familia me tiraron de vago, inclusive me hicieron denuncias ante la dirección y algunos padres amenazaron con denunciarme a la UGEL. Un padre de familia quiso pegarme inclusive un día a la salida, era de Pativilca. Tuve que hablar con los padres de familia. Es una escuela estatal, ¿no? Y de una zona, a veces, con padres de zonas urbanas marginales. Tuve que hablar con los padres de familia y tuve que convencerles. Albert Einstein creo que decía, ¿no? Si lo puedes explicar a tu abuelita, entonces cualquiera lo va a entender, ¿no? Una noción compleja. Hablé con los padres de familia y los invité a realizar los experimentos con ellos. Los padres llegaban, hacíamos una escuela de padres diferente, ¿no? Hacíamos experimentos con los mismos papás, los papás entusiasmados, felices. Lo que me costó más fue convencer a la administración, a la dirección del colegio. Me llevó, sin exagerar, un promedio de 10 años, conversé a la directora. Y cuando la convencí para que el programa se desarrolle en el colegio, hubo concurso de directores y la directora salió. Pero es un proceso, ¿no? Hay que trabajar con las necesidades reales de aprendizaje de los niños y conciliarlas con los textos y los programas, si es posible. Sí es posible. Hay que tener a los padres y familia no como enemigos, sino como aliados y como cómplices. Si fabricamos robots de Lego con los padres y familia, estoy seguro que les va a encantar y van a estar felices. Y tenemos que hacer tareas conjuntas para convencer a las administraciones, ya sea de escuelas públicas o privadas y también de las UGELES, para que tengan una visión más amplia y consideren estos métodos nuevos de enseñar las ciencias. Muy bien, gracias por responder a la pregunta. ¿Tenemos otra pregunta? Aprovechemos al profesor que se encuentra acá presente. Buenas tardes, mi nombre es Catalina Álvarez del Colegio Bromal de Lormar. Hola, Catalina. Te he escuchado ante las diversas dificultades que has pasado y definitivamente para muchos eso les hubiera desmotivado para dejar el proyecto. ¿Cuál crees que fue tu mayor motivación para continuar y no rendirte? Sí, hubo muchos momentos en que quise rendirme. Me quedaba a veces hasta las 2, 3 de la mañana buscando los experimentos en YouTube, tratando de mejorar mi inglés porque gran parte de la didáctica para ciencias no se encuentra en español, está en inglés. Y a veces decía, no vale la pena, ¿no? Sobre todo cuando los padres, un grupo de padres, como le dije, ¿no? Se amotinó en mi contra y fue pidiendo
que me cambien, ¿no?, de salón. A veces veía padres que sacaban a sus hijos del salón y los mandaban a otro salón, ¿no? En ese tiempo yo estaba en tercer grado y habían 8 secciones, lo llevaban a otros salones, ¿no? Porque ellos querían que el niño se le enseñe matemática y comunicación. Si yo le enseñaba a pintar o salíamos a cantar o hacíamos experimentos, era una pérdida de tiempo. Pero inclusive no tenía apoyo ni de mis colegas ni de mis seres familiares más cercanos. Pero cuando en el momento que te vas a rendir, tú tienes que recordar que debes tener fe. La palabra clave es fe. Todo ser humano, para transitar un camino, necesita fe. Sin fe no se puede llegar a nada. Y ya sea que tu fe sea en Dios, o que tu fe también pueda sea en la ciencia, ¿no? O en mi caso, yo tengo mucha fe en el hombre. Mi fe reposa en el hombre. Creo en el hombre. Sé que el hombre, estoy convencido que el hombre, el ser humano, puede y es perfeccionable. Que el niño, el futuro hombre, el futuro ciudadano, puede formarse para ser mejor. Estoy convencido que con la educación y con los cambios que uno, con granitos de arena que uno puede hacer, se puede cambiar al niño como futuro ciudadano y las sociedades. Esa fe me mantuvo de pie. Esa fe me mantuvo de pie. Cada uno debe tener una fe en algo, cada uno debe descubrir, es un camino personal, pienso yo, descubrir la fe y creer en algo. Y si tú estás convencido de algo, eso se graba en tu corazón y nadie te lo puede quitar. Y eso te mantiene de pie aún en la situación más adversa. Gracias, profesor.